se va uno un par de semanas y encuentro esto uno de patas arriba. Encuentro uno que hay pedazos de carretera que ya no existen. Y se van, simplemente cesan su existencia. Un pedacito. Ustedes saben que. Qué impresionante. Las presas en este. Yo, cierto, ¿no? Que hasta hace 15 días, creo que todos acá pensábamos que la red vial de este país no podía jamás llegar a estar en peores condiciones. Es decir, era algo, es como cuando uno trata de imaginarse el fin del universo, ¿verdad? Que el cerebro hace ese chispero y ya uno no da más. Así pensaba uno hasta que el mob prueba todo lo contrario. Yo sé que nadie acá me deja mentir, yo he llegado a durar en estos días. Mire, ¿yo cómo hago para que usted venga todas las noches? Me interesa saber si le trajéramos un micrófono para ponerlo ahí y amplificar. Una hora y 45 minutos duré hace unos días de San Pedro a la Sabana. Es absolutamente factible. Entonces me como, está exagerando. No, una hora y 45 minutos. Cuando yo era huila, eso era un viaje a la playa. Y un viaje a la playa completo, digamos. No fugaz, digamos, un viaje a la playa con parada a ver vacas en un potrero, vomitada por la ventana. Y el carro echando humo en el aguacate. ¿Cierto? Yo digo que para gente de cierta edad, creo que para nosotros la esencia de un viaje a la playa no era antes un viaje a la playa si no se encontraba uno un carro cuesta arriba en el monte de aguacate con la tapa abierta, un marascal y cuatro más así. Como viendo a ver. Porque muy a pesar de que en este país no hay carreteras, todos somos expertos en mecánica. Aquí todos somos mecánicos. Yo, por ejemplo, con costos sé la diferencia entre una mufla y un radiador. Y sin embargo, me hice bajar el carro, que es a menudo, y lo primero que hago es bajarme, abrir la tapa y revisar la tapa. Echar una ojeada. La parte integral de mi masculinidad, sobre todo si hay buses y está uno en el corazón de Montes de Oca. Van a ver ya bornes. Curiosa esa manguera, como va conectada de ahí a ahí. Eso no había notado, eso así no estaba. Eso sí que estaba. Y caliente, ¿vos sabes qué pasa? Me siento yo caliente. Cierro la tapa, me monto al carro y le doy otra vez a ver si ya. Después de esa venteada. Una hora de 45 minutos, ¿cómo es eso posible? Lo más increíble de todo es que uno lo empieza a aceptar. Eso es lo trágico, ¿verdad? En este país tenemos eso, eso es muy, muy nuestro, ¿no? Que poco a poco, no importa lo que nos echen encima, lo empezamos a aceptar, ¿verdad? Al principio cuando este señor empieza a decir un montón de barrabasadas, tú es como, no puede ser, y ya, 24 horas después es como, el anuncio fue peor. Sí, la carretera ya no existe, sí, eso. Digamos como que lo empezamos a interiorizar, lo empezamos a integrar de una manera bien rara. Y no nos damos cuenta de la barbaridad que efectivamente está ocurriendo. Ustedes saben, y saben, la única manera a veces como de refrescarnos un poco como la perspectiva es verlo a través de gente que no sería capaz de entender ciertas balas de este país. Hace unas semanas estuvo acá un amigo, estábamos planteando como un documental. Entonces anduve como manejando para arriba y para abajo un amigo australiano, ¿ok? Para que saquen cuentas. Y hubo una mañana en que nos montamos al carro y se me olvidó por completo la vara del hueco y me monté en la circunvalación hasta que ¡pam! Topamos con cerca y ahí la cosa se volvió. Y ya nos iban a desviar y ese desmadre y de repente me pregunta el madre, ¿pero qué fue lo que pasó? Digo yo, no, es que se abrió un hueco. Y el madre, dije, huecos he visto mucho, es que yo, como ese no. Ese era un hueco diferente. Es un hueco que separó dos comunidades. Digamos, es un molde, digamos, un trozo de tierra que desaparece. Mi hermana me dice, pero ¿cómo desaparece? Yo, pero ¿cómo desaparece? ¿A dónde se va? ¿Qué se lo lleva? ¿La corriente? ¿La corriente? ¿Desaparece?
cabalmente, no sé, vea, tiene un aguacero y eso se mandó a que encontraron el trozo de autopista ya por ahí en Congo, con altos y todo, y muertos y todo. Un pedazo de circunvalación en alta mar. Miras qué curioso. El mal realmente, uno lo ve, ¿verdad? Como paginando mentalmente, como diciendo, mal, yo tengo que entender eso, tengo que entender eso, pero no puedo ser tan bruto. Hasta que el mal me dice, mal, pero digamos, ok, se abrió un hueco, es una autopista, veo, ¿por qué no lo arreglan? Yo, ah, no. No, no, miras que. Miras que nosotros no. Digamos, miras que nosotros no creemos en todo lo que se arreglar. No es parte de, digamos, de nuestra cultura, de nuestra infancia. Nosotros no arreglamos, no creemos en eso. Y me dijo, ok, tú, digamos que puede durar, pero estás hablándome, digamos, que es una autopista que te lleva de un punto A a un punto B. ¿Qué pasa si uno quiere llegar? ¿Por qué no ponen un puente? Yo, ah, no, un puente pusimos. Y adivine qué se lo llevó. Ya eso se va a solucionar porque digamos, el sistema vial y todo lo que está sucediendo aquí, más en época lluviosa y todo, porque Johnny tiene un plan. Hemos estado en conversación y parece que Johnny tiene un plan. Y lo tenía desde la MUNI. Lo tenía desde que estaba en la MUNI, lo que pasa es que, bien, él en esa época tuvo mucha chava para hacer cosas. Y entonces parece que ahora sí ya lo va a implementar desde la presidencia. No, y está buenísimo el programa y está todo, es laminado y todo, está muy bien diagramado. Se llama San José Ciudad Navegable. Vamos a inundar esta pincha, completa. Se acabó este puente que la gente tiene alcantarillas y puentes, más que se venga el patato, que se inunde esta mierda, que vamos a convertir esto en el próximo Venecia. Balsa, saque la panga, que la nueva ruta de la Auditoria Nacional es vía el río Torres, la avenida segunda va a ser muy rápido.